Hello. Hola. Thank you for coming. Gracias por venir. As you can see there, I'm going to talk about the espacio aglutinador. Como ven, voy a hablar sobre espacio which, aglutinador, part of the INSTAR presentation, que forma parte de la presentación de INSTAR al otro lado del muro. Reflects on some aspects of this project. Aquí reflejo en algunos aspectos de este proyecto. A veces la libertad nace de la represión. En marzo de 1994, una exposición personal de Ezequiel Suárez fue censurada en una galería en La Habana. El artista tuvo entonces una reacción que iba a tener consecuencias inimaginables. Colgó la muestra en la casa de su pareja, la artista Sandra Ceballos, donde ambos vivían, y allí la abrió al público. El éxito obtenido los llevó a presentar una exposición de ambos en el pequeño local 3 meses después. Había nacido Espacio Aglutinador, un espacio independiente sin fines de lucro que se ha mantenido activo hasta hoy, un caso único en el contexto cubano. Un milagro casi. Ambos artistas se plantearon desarrollar un programa permanente de exposiciones y otras actividades y pidieron ayuda al crítico Orlando Hernández, quien devino un colaborador muy próximo. El nombre del proyecto que concibieron indicaba a las claras sus intenciones: crear un espacio inclusivo, participativo, donde pudieran presentarse desde artistas consagrados a otros desconocidos, menospreciados u olvidados, así como conciertos, charlas, teatro, lecturas literarias y otras actividades culturales. Un espacio abierto, libre, regido desde sus orígenes por un espíritu de comunidad, intercambio, tolerancia, generosidad, independencia y cuestionamiento del poder. Un inusitado ejemplo del Lumbung en La Habana. Esta noción que comparte todo Documenta 15. Gracias a la visión, seriedad y constancia de Ceballos, quien continuó con el proyecto tras separarse de Suárez en 1999, y la cálida acogida de la comunidad cultural, Aglutinador ha conseguido la hazaña de mantenerse activo en un medio hostil. Si esfuerzos de su tipo resultan difíciles de llevar adelante en cualquier lado y circunstancia, imaginemos lo que esto significa al tener que enfrentar el antagonismo gubernamental. Otros espacios independientes surgieron en Cuba bajo su inspiración, pero solo Aglutinador ha tenido un carácter permanente, ganándose un respeto que lo ha convertido en leyenda. El espacio ha sido un caso único no solo por su larga existencia autónoma, sino por lo singular de su perspectiva y de su programa. Cuba es un país extremadamente centralizado que continúa siguiendo un modelo estalinista institucional. La sociedad civil fue destruida casi por completo a fines de la década de 1960, cuando se confiscaron y prohibieron todas las actividades económicas privadas, incluso los trabajos realizados por individuos como plomeros o zapateros. Algo similar sucedió con las organizaciones privadas que también fueron desmanteladas o sometidas a un estricto control.
Los museos, centros de arte, galerías, escuelas de arte, casas de la cultura y organizaciones de arte son propiedad de y están administrados por el Estado. Solo en los últimos pocos años se han permitido algunas galerías privadas bajo una política de hacer la vista gorda, aunque vigilando sus actividades y contenidos. La Bienal de La Habana y otros eventos artísticos también están a cargo de instituciones oficiales dependientes del Ministerio de Cultura. Este sistema centralizado permite al Estado mantener control sobre la vida cultural, ejerciendo a menudo la censura y la represión. Pero aquel ha sido también forzado a la tolerancia por la presión ejercida por artistas y demás intelectuales, como en el caso de Aglutinador. En la década de 1980, el llamado Nuevo Arte Cubano rompió con la dogmatización e ideologización de la cultura y el ambiente represivo impuesto por el régimen en el decenio anterior, cuando numerosos intelectuales fueron marginados y Cuba se alineó con el bloque soviético. Los nuevos artistas transformaron para siempre la política cultural conservadora que había prevalecido, empujando al recién creado Ministerio de Cultura hacia un enfoque más liberal. Desarrollaron una práctica del arte libre, contemporánea y abierta internacionalmente, e iniciaron una orientación crítica que fue permitida hasta cierto punto, impulsada por un ambiente de gran efervescencia cultural. Los nuevos artistas y críticos nos enfrentamos al poder en una batalla ideológico-cultural. Esta presión horizontal consiguió abrir y flexibilizar un poco las instituciones y sus circuitos y liberalizar parcialmente la política cultural o su aplicación. Más allá, los artistas devinieron los sujetos casi únicos de una reflexión crítica que no se llevaba a cabo en la academia, los medios de difusión, sindicatos, etc. Por supuesto, hubo episodios de censura y represión, pero se ganó mucho terreno en un pulseo constante y se desencadenó un proceso de contestación, apertura y resistencia. Espacio Aglutinador nació en ese clima al que contribuyó con fuerza. Desde las artes visuales se expandió una cultura crítica a todas las artes y a la literatura. Ellas deconstruyeron la retórica y las representaciones oficiales, analizando la realidad del proyecto fallido de la Revolución Cubana. Este movimiento espontáneo transformó la cultura toda ya en la década de 1990 y sentó las bases de los hechos extraordinarios que estamos presenciando hoy en Cuba, cuando artistas, curadores, teatristas, escritores, músicos y otros intelectuales lideran el despertar de la sociedad civil y la oposición política al régimen. Se ha transitado así del arte crítico al artivismo y a la acción política pacífica, tanto espontánea como organizada, según se aprecia, por ejemplo, en el movimiento San Isidro y el grupo 27 de noviembre, nacido de una demostración espontánea de cientos de intelectuales frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión, derechos civiles y cambios democráticos. Tania Bruguera, una de las figuras del nuevo arte, ha desempeñado un papel inmenso
en todo este proceso. Muchos de estos artistas han sufrido hostigamiento, prisión y han sido forzados al exilio. A pesar de la solidaridad del medio cultural cubano e internacional, en una ola de represión pocas veces vista en tiempos de paz, pero se ha abierto una nueva realidad de independencia y confrontación que se manifiesta con gran impacto en las redes sociales. Espacio Aglutinador fue precursor de esta nueva época y la valentía y firmeza de Ceballos, una fuente de inspiración. Aglutinador ha sido además un precedente de proyectos como la Bienal 00 de La Habana, una bienal independiente lanzada en 2018 por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, hoy condenado a prisión por 5 años, y la curadora Yanelis Núñez Leiva, que está hoy en el exilio, y del Instituto de Activismo Hannah Arendt, que Bruguera ha conseguido mantener en su casa en La Habana Vieja, donde ha desarrollado un programa encomiable. Que está aquí ahora en Documenta. A diferencia del arte de apartamento en la Unión Soviética, Aglutinador no se mantuvo oculto y limitado a grupos de amigos. Desafió la represión publicitando sus eventos y abriendo sus puertas a todos. La gente colmaba el pequeño espacio que se convertía además en un territorio de encuentro e intercambio muy vivo e informal. El impresionante programa que llevó adelante ha sido uno de los más afilados y necesarios de entre todos los espacios de arte en Cuba y, sin duda, el más positivamente heterodoxo. Fue el resultado de una visión, así como del entusiasmo de quienes han participado, pues las condiciones físicas eran muy limitadas. Aquí, el pequeño espacio de Aglutinador se ha reproducido. Les invito a que visiten conmigo el espacio y les mostraré. Y tenían también un presupuesto muy limitado que lo proveían los organizadores mismos, junto con algunas donaciones y resultados de subastas y unos pocos subsidios recibidos cuando ya Aglutinador había consolidado su reputación. Las exposiciones no solo ocupaban la pequeña sala de la vivienda de Ceballos, se extendían por la cocina, entraban al baño, salían al jardín y el muro exterior, la fachada de la casa. Es fascinante sentir allí el diálogo que se produce entre un espacio doméstico vivo y el arte. Ceballos ha habitado su casa junto al arte, con el que ha compartido su intimidad. Así, allí ha criado a su hijo y ha llevado adelante la dura lucha de la existencia cotidiana en Cuba. Si una exposición en una cocina en Suiza se volvió famosa, la cocina de Ceballos ha tenido todo un programa que presentaba cada mes la obra de un artista diferente. Ella nunca ha pretendido convertir su vivienda en una galería, sino en algo distinto, híbrido, difícil de nombrar, acorde con el carácter
heteróclito de su proyecto. En la actualidad, el espacio acoge un taller de tatuaje artístico donde trabajan estudiantes de la Escuela de Arte de San Alejandro. La importancia y frescura del programa llevado adelante por Aglutinador le dio un sello de prestigio que lo ha convertido en un referente y lo ha ayudado a forzar las autoridades a tolerarlo. Su renombre ha trascendido las fronteras de Cuba al grado de presentarse en eventos internacionales y haber sido seleccionado entre las más importantes galerías del mundo, pero dista de haber recibido el reconocimiento que merece. Resulta impresionante la lista de artistas presentados allí en más de un centenar de muestras personales y colectivas, tanto como la de autores publicados en sus muy modestos catálogos. El rescate de Chagua Armada, un gran artista cubano marginado desde la década de 1970, la muestra de Carlos Garaycoa, donde Ezequiel Suárez rompió el techo del espacio en una acción sorpresa que aludía al tema de La Habana en ruinas, los performances de Santiago Sierra y de Tania Bruguera, la exposición de la obra creada en la cárcel por Ángel Delgado, quien cumplió 6 meses de prisión por un performance en 1990, el concierto de hip hop de Omni Zona Franca, el evento dedicado al tatuaje. Estos son solo algunos hitos casi legendarios del programa desarrollado, donde sorprende encontrar hasta una muestra personal, nada menos que de Ross Bleckner. Destaca también el intento fallido de albergar una exposición de artistas surcoreanos curada por Yoo Young Kim, que fue impedida por el régimen. Aglutinador ha desarrollado programas abiertamente anticonvencionales que lo han convertido en un laboratorio artístico y cultural abierto. Sobresale la muestra Curadores Go Home, organizada en 2008, cuyo anarquismo crítico de las convenciones del mundo del arte fue seguido un año después por un provocador premio otorgado por sorteo en vez de por un jurado. Eran proyectos de no curaduría que cuestionaban simbólicamente, al decir de Ceballos, los ritos jerárquicos, tendenciosos y reiterativos en la selección de los artistas para los programas de exhibiciones y eventos nacionales e internacionales. Esto fue contradicho en 2011 por la muestra Curadores Come Home, un programa que invitó a 4 curadores de trayectoria internacional que presentaron exposiciones. La contraposición entre estos 2 proyectos opuestos buscaba afirmar que, de nuevo, en palabras de Sandra, en un mismo espacio pueden convivir conceptos, filiaciones políticas, ideas, filosofías, religiones y propuestas antagónicas entre sí, dentro de un respeto a la diversidad. Esta orientación democrática, adscrita al sentido de lo político de Chantal Mouffe como dimensión de un antagonismo constitutivo de la sociedad, ha regido el espíritu de tolerancia aglutinante del espacio en contraste con la política unívoca y autoritaria del régimen cubano. Lumbung es acerca de equidad, distribución y ayuda mutua, y estos han sido rasgos sustanciales de Aglutinador. A pesar de ser un espacio con una economía frágil, ha destinado fondos de los donativos obtenidos
a otorgar becas para que artistas de bajos recursos económicos, varios de ellos autodidactas, pudieran realizar proyectos tanto en Aglutinador como en otros lugares, incluida la Bienal de La Habana. Esta generosidad se ha manifestado además en apoyar a la Galería Cristo Salvador, otro espacio independiente que se mantuvo activo durante unos años. La labor de Aglutinador no se ha limitado a la pequeña vivienda de Ceballos. Su programa Brücke lo llevó a presentar muestras en estudios y casas de artistas. Fueron parte de la programación del Museo de Arte Maníaco, un museo móvil dedicado principalmente a mostrar a artistas con una obra muy expresiva de su mundo interior en relación con la sociedad y la política, que incluía tanto artistas diplomados como autodidactas outsiders. En otro esfuerzo por romper divisiones, rescatar el arte que ha quedado fuera del juego ha sido una de las líneas más fecundas de la labor del espacio. Así, Malditos de la Posguerra fue un ciclo de 6 exposiciones que presentó artistas cubanos de varias generaciones que han sufrido represión, discriminación y olvido por diversas razones. Sandra Ceballos ha sido una de estas malditos. Ella ha desarrollado una obra personal fuerte, principalmente como pintora, además del esfuerzo dedicado a Aglutinador, al que ha consagrado su vida. Mantener el espacio frente a la hostilidad oficial le ha valido ser marginada de las instituciones culturales, donde no ha podido exhibir por más de 20 años, una exiliada dentro de su patria. La libertad nacida de la represión cuesta cara, pero vale la pena. Y les invito a que entren para que vean la reproducción de Aglutinador que está detrás de este muro. Y podemos hacer preguntas y respuestas ahí en ese espacio. ¿Les parece bien? Thank you.